Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera emisión de Noticias de Ovaciones TV. Hoy es miércoles 14 de enero, yo soy Mario Espinosa. Vamos a conocer la información más importante acontecida hasta el momento. El día de hoy en la portada de nuestro diario Ovaciones, toda la información de Cruz Azul, carro completo, esto en las páginas 2 a 3. Asimismo, Ramón Díaz ahora dice que se disculpa. Por otra parte, para que quede claro, de Edgar Valero, un pastel sin huevos, toda esta información en la página 3. Y recuerde no perderse Teléfono Rojo por José Ureña. Calderón forma su nuevo movimiento. Esto en la página 2 de Información General. Y estando en esta, también el día de hoy en la portada de nuestro diario Ovaciones de Información General, acepta Calderón actualizar el TLC, como lo pide Barack Obama. Por otra parte, incautan $1,000,000 en Tijuana. No se pierda esta información en la página 6. Y en esta información que va directamente a su bolsillo, entérese, suben alimentos el doble de la inflación en la página 4. Por otra parte, el día de ayer le dábamos la información acerca de unos judiciales secuestradores. El día de hoy puede ver toda esta información en la página 6. Y también recordará que le estábamos adelantando este hecho de unos turistas que atacaron monumentos históricos en Tabasco. Bien, el día de hoy están libres los del ritual con cabezas olmecas después de pagar una fianza de $330,000. Esta y más información el día de hoy en nuestro diario Ovaciones. Y bien, la visita que hizo el presidente Felipe Calderón a Estados Unidos ya dio sus primeros resultados, ya que se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio, ya que el presidente Felipe Calderón aseguró ayer que el Tratado de Libre Comercio no se reabrirá ni renegociará, aunque reconoció que apoya seguir construyendo sobre lo logrado y revisar temas laborales y ambientales, recordando que Obama propuso a Calderón actualizar el TLC para fortalecer las medidas laborales y ambientales para que reflejen los valores que son compartidos ampliamente en nuestros países, según dijo su portavoz Robert Gibbs. El presidente electo propuso la creación de un grupo consultor para trabajar en una serie de asuntos de importancia para los Estados Unidos y México, incluyendo el TLC, la energía y la infraestructura. Y el día de ayer en Tijuana se aseguraron un poco más de $1,000,000, asimismo como autos y droga. Elementos del ejército mexicano aseguraron más de $1,000,000 estadounidenses y detuvieron a dos menores de edad durante un operativo en el que también incautaron droga y dos automóviles. El numerario asegurado fue $1,007,250. Asimismo, $3,000 mexicanos y otros artículos diversos. Asimismo, se informó que elementos del 28 Batallón de Infantería aseguraron 33,222 kilogramos de metanfetaminas, 12,434 de heroína, 6,668 de cristal y 3,336 de cocaína. Una camioneta Winstar con placas fronterizas y una Dodge Neon con placas de California. Y como se lo comenté al inicio de este informativo, el precio de algunos alimentos se fueron al doble de la inflación. Los costos de caldos, consomés, atún enlatados, salsas cápsula y sopas preparadas, entre otros, registraron un incremento entre octubre y noviembre del año pasado, equivalente casi al doble de la inflación, reportó AC Nielsen. La agencia investigadora de mercados informó el día de ayer que el aumento promedio de 11 categorías que mide el canasto de alimentos llegó a 12.6%, cuando el indicador inflacionario del 2008 se ubicó en 6.53%. El precio de los caldos y consomés subió en un lapso referido 8%, mientras que el aumento del atún enlatado fue del 20%, la salsa caps 9%, mostaza 11% y las salsas caseras un 14%. Vámonos rápidamente a un corte, no se vaya. Regresamos. Ahora sí llegaron las noticias. En esta jornada de la apertura 2006, el campeón vino de atrás para derrotar 2-1 a su archirrival, quien no supo encontrar... Ovaciones, el balance perfecto entre imágenes e información. Las noticias más importantes de México y el mundo, justo en el momento en que está sucediendo, en los noticieros matutino y vespertino de Ovaciones TV. Vamos a conocer el termómetro Ovaciones. A la alza, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, algunos de cuyos elementos detuvieron el día de ayer a 4 agentes judiciales que mantenían secuestrado a un individuo. Los preventivos actuaron en forma eficiente y con estricto apego a la ley, como lo demanda la ciudadanía.
Cuando se registra este tipo de actuaciones, no resulta descabellado pensar que es posible derrotar al crimen organizado. A la baja, el Senado de la República, que el lunes pifió al rechazar la designación de Guillermo Ortiz como presidente del Banco Internacional de Pagos. El arrebato evidenció la ignorancia de los legisladores, que incluso amagaron con llamar a cuentas al gobernador del Banxico. Ayer recularon y le enviaron felicitaciones. Se enteraron de que para ocupar ese cargo, por cierto honorario, se requiere ser titular de un banco central. El día de ayer ya le dábamos cuenta de la captura de cuatro pseudo policías judiciales, que más bien eran rateros, que llevaban secuestrado a una persona. Bien, ustedes recordarán que estas personas, estos agentes o pseudoagentes, son Tomás Javier Alarcón Flores, Víctor Hugo Soto Medina, Rosaura Carolina Herminia Barreto Rat y Ramsés Aranda Galindo, así como el civil que fungía como madrina, Iván Manzanares Lozano. Hay que recordar que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que en las próximas horas podría consignar ante un juez penal a los cuatro agentes judiciales y al civil por los delitos de privación ilegal de la libertad. Pero no termina todo esto aquí, ya que familiares del joven levantado por los policías judiciales indicaron que recibieron intimidaciones para que desistan de la denuncia por secuestro contra los judiciales capitalinos. Entrevistados en la Agencia 50 del Ministerio Público, parientes de Juan Manuel N., de 22 años de edad, indicaron que por la mañana se presentó un sujeto en la calle de Desdene, en la colonia de Santo Domingo, Coyoacán, para dialogar con un comerciante y dejarles un recado. Esta persona dejó un recado, le dijo que mejor la familia no se metiera porque podría desaparecer alguno de nosotros, comentó un familiar de la víctima, quien pidió el anonimato. El día de ayer le dábamos cuenta de un ataque de unos individuos a unas cabezas olmecas en Tabasco, pues bien, el día de hoy han quedado libres. Los tres detenidos por dañar 23 piezas de la cultura olmeca en el Parque Museo La Venta salieron libres bajo caución tras pagar 330 mil pesos, aunque seguirán bajo proceso penal, reportó la PGR. El delegado de la Procuraduría General de la República en Tabasco, Bernardino Rico Maya, refirió que los indiciados fueron consignados ante el juez primero de distrito en materia penal. Sin embargo, antes de ser encarcelados, su abogado pagó la fianza fijada por el juez para que Roberto Conde Díaz, Pablo Mejenes Jasso, ambos tabasqueños, y la estadounidense Wanda Aguilar enfrenten en libertad la acusación por violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Así la información más importante hasta el momento. Recuerde no perderse la información más actualizada en Ovaciones de la Tarde con Airán García. Por mi parte es todo. Yo soy Mario Espinosa. Hasta la próxima.